Ahorita no. ¿Cuánto pongo este? Cuántas cosas no se juega, Gaby. Pero ya hablamos, mi amor. Pero solo dice no. Sí, pero ahorita no. Pero ahorita no. No, chicos, bajen la cabrón. Ya hablamos, mi amor. ¿O es una broma? Eso es real. Pero creo que todos los días ya quedamos, mi amor. Mi amorcito, no te pongas así, ¿por qué lloras? Pero nosotros ya hablamos. Qué bueno, no quiero seguir grabando. Tray. No, pero mi amor, mi amorcito, pero nosotros ya hablamos. Qué bueno, no grabes ya. Yo no quiero. Oh, pero ya, uy, mi amor, ya mi amor. No grabes, mi amor, mi amor, pero nosotros ya hablamos, Gaby, ya hablamos nosotros, ya hablamos. Ya hablamos los dos. ¿Por qué te ríes? Es que ya hablamos. ¿Qué está pasando aquí? Estoy llorando. Esa es una brava. Es una brava. Ya aceptaste. Yo sí me quiero casar con él, pero no tenemos ni plata. Mientas. Ve, chocas carro, todo toco pagar, toco arreglar. Ya, es mentira eso, no quiero ya. Nosotros siempre hemos hablado. Ay, no sé, en serio, lo tuve muy a pecho. No, David, sabes qué, man. Ay, no sé, me puse muy nerviosa, no sé, lo vi tan real. No, o sea, nosotros siempre hemos hablado del matrimonio. Bueno, desde que nos conocimos, de hecho, yo fui la primera persona en quien dijo que no quería casarse, no quería tener hijos, quería ser una persona muy libre. Y de ello soy el culpable todo. Y ahorita a mí me van a hablar, que no te quiero, que no dije sí. Sí, dijiste, pero sí, yo pensé que iba a decir no, pero no, y cogí a la anilla. Digo, sí, me quiero, pero digo, ahorita no hay plata, no hay nada. Este anillo es falsa. La traición, amigo. Y nosotros hemos hablado después de como de 5 años casarnos, si es que se puede, si es que Dios nos presta la vida aún juntos. 3 años nos queda para casarnos. No. Igual, él me tiene que pedir matrimonio, yo no voy a pedir matrimonio, porque ella me dijo que no. Es que es con Gaby, con esas cosas se juega. ¿Qué pasó, amor? No, pues que con esas cosas no se juega. Imagínate lo que estás haciendo. Imagínate. No, pero es que no, con esas cosas no se juega. Imagínate, es que lastimas sentimientos. Yo sé que yo te he hecho. Yo es que yo hice. Yo te he hecho tantas bromas, pero no, pero con esas cosas no se juega, Gaby. Pero yo pensé que le ibas a tomar a chiste porque nosotros siempre hemos hablado que cuando nos vamos a pedir matrimonio. Sí. No, graben, chicos, no. Es que yo te he dicho, es que ya siempre hemos hablado, pero no, pues aquí no. Pero entonces sí es real. No, Gaby, no. Ya, no, sí, no. Pobre cosa. No, Gaby, cosas no se juega. Espera. Es que tú ya dijiste que era broma, todo, no, es cosas no se juega, esas cosas son sagradas. Te pasaste. Nunca pensé que tú me ibas a hacer eso. Yo sé que tantas bromas te he hecho feísimas, te he hecho llorar, pero ahora sí con esta broma sí que me hiciste salir lágrimas, Gaby. Mentiroso, vos. No, Gaby, no, con eso se juega, Gaby. No, es mentiroso. Estoy diciendo la verdad, Gaby, la verdad. Ay, me quedé pensando. Pero yo también lo tomé muy a pecho porque cuando le dije que iba a estar conmigo, o sea, como, creo que me llegó del corazón y es como que. No hagas esto. En mi mente mismo dijo, o sea, Gafi, ¿qué estás haciendo? O sea, como que. O sea, creo que todavía estamos muy, muy jóvenes. Yes. Aunque ya tengamos una mayoría de edad. Pero no, esto, como que el matrimonio es algo muy serio y. Yo a lo menos lo tomo muy serio, como para ya estar en un matrimonio tenemos que estar ya como viviendo, ¿no? Así que cada quien tenemos nuestras responsabilidades, bueno, ni el Giovanni más, así que eso entendemos mucho entre los dos. Oye, pero yo pensé que eres así como que
Yo nunca he visto a una mujer que pide matrimonio y eso, y yo digo, tú, ¿qué? ¿Pero qué sentís? A ver, di la verdad. No, pues así raro, primerito. Así como que... Es que ya hemos hablado, los dos, ya hemos hablado. Sí, es que por eso mismo quería hacer esta broma, porque ya hemos hablado y es como para ver qué dice. O sea, si dice sí, sí, de una, o si dice no, o lo pensó así, pero... No, yo lo tomé también, o sea... Muy a pecho también, pero no, luego ya se me pasó, me empecé a reír, no sé si estuve al mismo tiempo riendo y llorando, o sea, no sé por qué, pero me hizo la emoción y al mismo, no sé por qué, pero me llegó al corazón. Eso. Oh. Y nada, moría, ¿eh? Todo está bien, sí, qué muchito. Felices 2 años. Ay, qué bien, muchito. Ya, mi muchito, pero es que me pase. Ay, en serio, ya. Pues por eso te estoy diciendo, en serio, mi ¿qué quieres que te diga en broma, entonces? Ya tomemos el vino, entonces... Saca ese vino rápido. Sí, me quiero casar contigo. Ay, no le da. No me da, ve. Salud, mi amor, por estos 2 años. Como él mismo dijo, gracias por aguantarme mucho. Estábamos más en las malas que en las buenas. Nuestra historia, o sea, en nuestra infancia fue muy duro. Y es ahí donde compaginamos muchísimo cuando nos encontramos. Y es ahora donde estamos 2 años. Y es primera vez que hago esto. Y yo también, primera vez estoy aquí. Salud, mi amor. Por eso, por 2 y por muchos años más hasta que nos casemos. 2 años más de vivir la vida. 2 años de decirle que gracias por soportarme. Que hemos estado más en las malas que en las buenas, pero ahí vamos saliendo. Ay, qué bonito. Solo está la Taura aquí con nosotros. Tauronta. Ah, la Tauronta. Salud, salud. Salud por ustedes también, que han estado también más en las malas que las buenas también. Que no le quieren a mi novia. ¿Y para qué trajiste más chica, mi amor? ¿O qué es? ¡Ah! Es que es un pigni muy diferente. Vamos a comer más chica con panela. ¿Ah? Sí. Qué rico. ¿Sí te gusta? ¿No? Sí, pues regálame esto. Come nomás lo que tú quieras. Ahora sí, ya no te voy a hacer ninguna mami. Ya nada de eso, no. Buenísimo. No, que se dañó la cámara. Era para que vengas. Mira, ese es para ti, amor. Ay, qué bonito. 2 bielos para tomar. Gracias, mi amorcito. Muchas personas estaban comentando que cómo nos conocimos, cómo llegamos a nuestros videos. Amor, ¿puedes contar un poco? Porque de hecho, él dice que hace ya me andaba atrás siguiendo, pero yo no le hacía caso, dice. Me sobraba. Es que antes no tenía nada de plata, más bien era pobre. Y ahora o sea, tengo, ¿qué quieres? ¡Oh, no! No seas mentiroso. A ver, cuando caíste, a ver, me iría. No, ya del papito, mamá. Entonces di la verdad, porque si no, ya saben que malinterpretan mal, ¿no? Yo no sé por plata. Ya cuando yo salía de colegio, ya le veía así cuando venía con sus amigas, echa la sobrada ahí con sus amiguitas, las más, las que dizque... Finas. Las finas ahí. Del cole. Llenito de aretes acá. Uy, cerquillo. Pero sí me gustaba, pero no, me daba miedo acercarme a ella porque me pensaba que me iba a rechazar. Pasaron los años, creo que eso más o menos fue en quinto curso. Pero nunca se atrevió a decirme nada más. Yo también le conocía, pero... Pero le escribía, me dejaba en visto. Eso tuvo que doler. ¿Y de qué van a creer, gente? Es una anécdota. No, me metí con ella y me meto y me empiezo y como que a hablar más con la prima de ella. Pero en ese tiempo no me importaba nada. Lo malo es que ella estaba en otro país y yo estaba aquí. Después ya me fui a vivir en Cuenca. No sé cómo, pero ella me dice, quiero grabar un video, creo que... Oye, ¿sabes qué? Ayúdame a grabar un video, me dice. No, que me enseñes, porque yo me iba de viaje y que me enseñe a editar porque quería subir. Sí, iba a Rusia, según ella sí iba a Rusia. Que ¿y si me fui? Que iba a grabar videos, que iba a hacer allá, que le enseñe a editar. Pero yo no voy a poder hablar ahí con eso. Pues dice, yo digo, te enseño, pero sales en un video. Y aquí le dejan aquí un poquito, una parcita donde salió un video, chicos, ya saben dónde buscar en YouTube. Después de ahí, pues... Qué rico, ¿eh? De ahí de grabar y se fue a España, a Rusia. Y ya no le volví a ver. El tiempo cuando estaba ahí conviviendo con ella, daba miedo decirle algo, sabes que me gusta, sabes que es... No. Pensé que me iba a rechazar. Sí, de hecho, amor, en ese tiempo era muy seria, demasiado seria. Estuve aislada de todo porque justo en ese tiempo estuve de... No quería saber de nada, ni de nadie. Ya no hablamos nadie, ahí hay cada quien por su lado. ¿Qué pasó? 2 años, quiero un año. Sí. Ya 2 años. Yo he hablado con uno de tus amigos. ¡Ah, sí! ¿Qué? Hablaba con uno de mis amigos, con uno que trabaja conmigo, hablaba con él, así ya conversaba. Y yo diciendo, jódele. Es que yo no tenía intención, es que yo tenía mi anterior relación. Yo estaba con mi anterior relación, Entonces ya le decía, jódele. Cuando un día ya nos venimos a una fiesta acá justo en su barrio.
yo me quedé en... Y yo ya estaba solo. Y ahí ya, cuando ya le di, después de eso, ya estuve solo casi un mes, 15 días, estuve solo. Y cuando venimos aquí, y empieza, digo, mi pana, no, claro, tenía otra chica también. Él decía, voy a ver, ¿cuál de las dos chicas me para bolas? Y yo, coño, me quedo ya. Ya, ya, decía. No, no le paré bola. Después yo me fui, pues, a tomar un poco, estaba bien picado. No, amor, ese rato estaban llegando y los chicos... No, pero ya nos tomamos salir. Aquí, nosotros ya nos tomamos afuera, ya nos tomamos con él. Pero ya te dejaron solito. Claro, de ahí, me pongo a hablar con ella y empezamos a conversar. Yo me acuerdo clarito que ella me dijo, si decías vamos a bailar adelante, dice. Y yo digo, ya, dijo, y de ahí sí ya no me soltó de la mano. ¡Fuf! Todita la noche. Desde ahí comenzó todo. Y ahí empezamos a hablar, y ya. Se vino a caer en mis brazos y ahorita no me quiere dejar. Didi, la parte que más me impactó, y volví a escribirle cuando me dijo... Me fue a dejar en mi casa y, de hecho, antes ellos estaban buscando como actores así para videos, no sé de qué. Y siempre me dejaban visto él también así con... Yo decía, oye, confirma para hacer un video, oye, y él nada, no confirmaba. Y ese día que me fue a dejar en la casa, yo le dije, ya, pues, pero responderá a los videos. Y ese le... Responderá ese mensaje, no videos. Ay, perdón, responderá a los mensajes. Y eso lo ha clavado... corazón. Ay, qué bonito. De ahí sí me empezaba a escribir, yo le respondía y ahí sí comenzó todo. Y lo más bonito era que cuando yo también ese tiempo estaba aquí trabajando y estaba en Loja, y me decían, vamos por un café, te invito a un café, ya comiste, era bien atento, así, como todos siempre son atentos primerita. ¿Y ahora qué ya? Ahora dice, vamos a comer, ya tengo hambre, así. Eso es lo que más me gustaba, era bien atento, me iba a traer el trabajo, me iba a dejar en mi casa, y cuando me iba a Loja, pues ya, sí. En ese tiempo no éramos nada todavía. Era como... Nos conocimos 3 meses, amigos, porque okay. Yo no quería saber nada de nadie. Yo también estuve saliendo de algo... Físico. Clarito le dije a él, no, yo no quiero saber nada, no quiero que me interprete las cosas, yo quiero estar sola, así, amigos, sí, así, chévere. Cuando después, creo que él me dio agua de... Después, no sé qué me pasó y dije, yo ya conozcámonos más. Y dale, después, y fue el primer viaje que fui con él, a Baños, no sé, qué amor. Ahí fue lo que dije, no, este chico sí es muy educado. Ah, caray. Se portó demasiado educado y... Entonces voy a decir, no, se portó. ¿Pero no tenía novia? No tenía novia. No, después, imagínense, amor, yo tuve que estar como 2 meses, ahí ya te creí que ya no estabas con él, porque te acuerdas que yo te dije... No, mentirosa, de regresar, así yo le daba ánimo, decir, ya regresan, tranquilo, así como que no, ya no. Y después ya empezamos como que a hablar así de ya un poco más a fondo de nuestras vidas, así, y ya nos fuimos a baño, ya se portó muy lindo, respetuoso, todo. Vamos, verás, te voy a botar agua. Come, más chica, ya, come, más chica. Ah, los braques. Y bueno, esa fue nuestra historia y es donde estamos acá. Claro que nosotros nunca hemos vivido color de rosa, así, viajes ni nada, no. Esto es nariz más chica. ¿Te fue por nariz? ¿Ves qué es lo que provocas? Y eso, amigos. Así que ahorita vamos a comer, vamos a platicar un poquito y ya. Ah, pero si hubiéramos estado conociéndonos, ahí hubiera estado... Sí, mi amor, ¿y cuando nos conocimos? ¿No trajiste servilletas? Ay, ¿cuando estamos conociéndonos? Muy rico. Pero como ya nos conocemos. Exageras, amor. Tío, sin cabezas y mentiros. Y es mandarina comiendo con naranja.